Con la finalidad de mitigar los criaderos de mosquitos y conservar la imagen urbana de Cancún, el gobierno municipal, de manera coordinada con la Secretaría de Salud del Estado, reforzaron las labores de descacharrización en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, pues a la semana se realizan 4 jornadas para que los vecinos puedan ser parte del programa. La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patti Peralta, solicitó a la ciudadanía no tirar sus cacharros en áreas verdes o espacios que son vulnerables, pues solo provocan que se puedan formar criaderos de mosquitos. Por tal motivo, invitó a llamar a los números de reporte y aporta para que ellos sean quienes se hagan cargo. Todas las semanas tenemos 4 veces a la semana de programa de descacharización. Ahorita les doy exactamente el dato de cuántas toneladas de cacharros. Yo estoy personalmente también en estas campañas de descacharización, donde le pedimos a la ciudadanía que no saque sus cacharros a áreas públicas, a parques jardinadas, a espacios verdes, ni siquiera terrenos baldíos. Estamos por medio del número de reporta y aporta para cualquier ciudadano, cualquier cancunense que requiera el servicio de descacharización, podemos acudir. El número es 9988-448035. La alcaldesa comentó que en donde se trabaja fuertemente es en la colonia Corales, por su cercanía en áreas de manglar, además de trabajar en las colonias de las 237, 236, 238 y 239, entre otras más. De descacharización, sí, tenemos ahorita Corales, la 237, o sea, la región 77, que es Corales, la 237, 236, 238 y 239. 234, 235, 227, 231, 232, 225 y 226 y 238. Y también aparte las 60, 61 y 62. Esas son las áreas donde van a estar haciendo también la vaporización. Finalmente informó que en lo que va del año se han atendido más de 100 supermanzanas, logrando la recolección de más de 174 toneladas de residuos y cacharros, 3.000 llantas. Además, precisó que de la mano con el gobierno del estado se emplea una labor simultánea para llevar brigadas de termonebulización a las colonias atendidas por parte de la Dirección General de Servicios Públicos. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión, Joel Pol.